La partida de hoy es Gesa Maroxi contra Efi Bogolyubov, correspondiente a la quinta ronda del torneo de Nueva York del año 1924. Aquí tenemos la clasificación al empezar la quinta ronda. Como vemos, Gesa Maroxi ocupaba una cómoda séptima plaza. Y llegaba a la quinta ronda después de tres tablas consecutivas. Por su parte, Efim Bogoljubov estaba situado en una magnífica tercera posición con dos puntos y medio. Y llegaba a esta ronda pletórico de confianza después de dos victorias consecutivas. Vayamos pues a ver aquella partida. Maroxi llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4. A lo que Bogolyubov respondió con caballo F6. Desarro desarrolla pieza y controla D5. Caballo F3, E6, más control sobre D5 y además se abre la diagonal del arfil de casillas negras, E3. Maroxi emplea una apertura que se conoce como sistema call. C5, las negras responden presionando el centro blanco, en este caso la casilla D4, alfil D3. Maroxi continúa desarrollando piezas y buscando la configuración que tiene en mente. Su idea, a grosso modo, es colocar sus alfiles en buenas diagonales y atacar el flanco de rey d5, b3, controlando la casilla c4 para evitar que expulsen a su alfil de d3 y preparando el fiancheto del otro alfil, el de casillas negras. Caballo c6, Bogoljubov continúa con jugadas normales de desarrollo, enroque corto, alfil d6, alfil b2. Aquí tenéis a los alfiles blancos. El plan de Maroczy como ya hemos comentado, es lanzar un ataque directo contra el flanco de rey en buen espíritu de la escuela romántica de ajedrez. Enroque corto. Bogoljubov no tiene miedo y enroca a su rey en un flanco que claramente va a ser atacado por su rival. Caballo e5. Aprovechando el apoyo que otorga el alfil de b2, Maroczy coloca a su caballo en una buena casilla. Caballo e7. Esta jugada de Bogolyubov es imprecisa según los módulos y hábil según la opinión de Alekhine. Y es curioso porque solo dos meses antes, en esta misma posición, contra Ilya Rabinovich, Bogolyubov había jugado la más precisa dama C7, poniendo presión sobre el caballo de E5. Para Masinri, Bogolyubov ganó aquella partida. Aunque es cierto que estuvo en una posición muy mala y solo un grueso error de su rival le permitió ganar. En cualquier caso, Volkov se equivocaba al pensar que aquí es donde se podía mejorar su juego contra Rabinovich. Volvamos a la partida después de caballo E7. La idea de este caballo E7 es llevar el caballo a la defensa del enroque, al mismo tiempo que se deja la columna C libre para que una torre venga a presionar. Veremos este plan en la partida, así que lo vamos a entender bien. Caballo D2. B6. F4. Consolidando la posición del caballo en E5 y además abriendo espacio para incorporar más piezas al flanco de rey. Ahora, tanto la dama como el caballo y la torre pueden incorporarse al ataque a través de la casilla F3. Una idea muy humana, muy ofensiva, muy romántica y que promete emociones fuertes. Pero el módulo de análisis encuentra una idea más precisa con la jugada D por C5. Esta jugada aprovecha la retirada del caballo a E7 para abrir la gran diagonal negra. B por C5. Y ahora el blanco puede seguir con F4 o incluso mejor C4, pero con la ventaja de tener a los dos alfiles apuntando al enroque. Estos son los pequeños detalles que marcan la diferencia en ajedrez. Volvamos a la partida después de F4. Alfil B7. Jugada multiusos. Desarrolla el alfil a su diagonal. Deja la casilla C8 para que una torre venga a presionar sobre la columna C y además aumenta el dominio de la sobre la casilla E4. Dama F3. Maroxi continúa pasando piezas al franco de rey. Torre C8. El negro puede abrir la columna C en cualquier momento, así que esta torre es más peligrosa de lo que parece ahora mismo. Caballo G4. Antes de lanzar su ataque de forma definitiva, Maroxy provoca el cambio del caballo negro que defiende el enroque. Caballo por G4, dama por G4, caballo G6. El otro caballo llega en auxilio del enroque taponando la diagonal que acaba en H7 y la columna G donde está el rey. Justo a tiempo y siguiendo con el plan de apertura. Pero ahora mismo el ataque de Maroxy parece bastante serio y las negras todavía no están completamente a salvo. Caballo F3. Ahora Maroxy incorpora el caballo al ataque vía F3, intentando llevarlo a G5. F5 Bogolyubov cierra definitivamente la diagonal de casillas blancas por la que ataca el alfil. Ahora solo debe preocuparle la llegada del caballo a g5. Dama h5. La amenaza es caballo g5, pero Bogoljubov también lo tiene resuelto y juega alfil e7. El alfil está preparado para cambiarse por el caballo en cuanto este pise la casilla g5. El ataque está bajo control pero maroxy no se resigna, se niega a reconocer que su ataque ha sido frenado con tanta facilidad por su rival, y decide subir las apuestas al máximo. g 4 buscando abrir la diagonal para el alfil blanco, esta jugada aumenta la presión al máximo. si se abren las diagonales los alfiles blancos serán decisivos. Pero el, el cálculo de Maroxy tiene una pequeña grieta. Solo una jugada hecha por tierra al plan blanco. Solo una. Bogolyubov debe encontrar la idea precisa si quiere tomar las riendas de la partida y parar definitivamente el ataque blanco. Pero esa jugada única formaba parte del plan negro desde el principio y Bogolyubov juega C4. Bogolyubov con precisión milimétrica noquea a Maroxi con este toque al alfil blanco y la inevitable apertura de la columna C que le sigue. Como, como hemos dicho, el ataque blanco solo puede continuar si se abren las diagonales para los alfiles. Este toque al alfil de D3 es por lo tanto tremendamente molesto y llega en el momento justo. Lo mejor para el blanco según los módulos es retirar el alfil admitiendo que no tiene ataque. Pero Maroxi se niega a reconocer que le han superado completamente. En lugar de retirarse, aumenta las apuestas y hace explotar la posición con la jugada G por F5. Cada bando ataca en un flanco diferente. En principio, podría parecer que el ataque blanco es más peligroso porque su objetivo es el rey negro. Pero Bogolyubov ha calculado mejor que su rival y su posición tiene más recursos que la de Maroxi. Caballo por F4. He aquí la jugada clave en el cálculo de Bogolyubov. Las blancas son obligadas a capturar el caballo con el peón que no quieren. Eso hará que el rey negro se mantenga completamente a salvo. Sin duda, esta jugada debió ser un duro golpe para Maroxi que habría calculado que su rival respondería con C por D3. Y él podría seguir luchando con F por G6, amenazando mate en H7 y ganando un tiempo vital. H por G6, Dama por G6. Podemos ver cómo en esta línea el rey negro queda muy expuesto. Y el blanco tiene opciones de sacar algo positivo de todo el caos generado en la posición. Aquí cualquier cosa es posible. Es una lucha a cara de perro. Pero después de la partida, después de la jugada de la partida, caballo por F4, Maroxy debió empezar a sudar tinta china porque si el blanco no consigue crear amenazas contra el rey rival, simplemente queda peor parado después de los cambios. Sigamos. E por F4. Esta jugada es obligada. C por D3. Caballo G5. Se amenaza mate pero de forma desesperada porque, como ya avisamos antes, Bogolyubov tiene este salto del caballo completamente controlado. Alfil por G5. F por G5. Torre por C2. Haciendo gala de su legendaria confianza, Bogolyubov pasa al ataque. La jugada es completamente lógica y humana, pero imprecisa según las máquinas. Es normal que Bogolyubov quiera ganar la partida por el flanco de Dama, y esta torre en segunda fila es tremendamente amenazadora y muy tentadora para el jugador de negras. Además, el peón negro en D3 tiene un aspecto de peor ganador irresistible. Es por tanto una jugada lógica e incluso estéticamente la más bella. Pero la belleza sin precisión no es nada en ajedrez. El mismo Alekine indicó que la jugada más precisa era torre por F5. El negro, el negro debe ganar esta partida a través de la defensa y no del ataque. Con esta jugada el ataque blanco desaparece por completo, porque se amenaza a comer el último peón blanco del flanco de rey, y las blancas están obligadas a simplificar. Torre por F5, E por F5, C por D3. El problema es que esto no es fácil de valorar en la partida en vivo. Saber cuándo hay que hacer jugadas activas o pasivas, atacar o defender, buscar contrajuego o resistir. Todo depende de hacer valoraciones correctas sobre posiciones que no están en el tablero. Por ello es normal que Yubov se decidiera por la jugada de la partida torre por C2. Puede no ser la mejor jugada, pero está claro que esta torre en la segunda fila es temible y el peón en d3 una dama en potencia sigamos con la partida g6 amenazando mate una vez más marocci parece empeñado en jugar a base de amenazas de mate pero en este caso la jugada correcta era más difícil y profunda era f por g6 un jugadón absoluto que habría llevado a Maroxi a la gloria de haberlo visto. El peón en E6 es una amenaza brutal, tanto que las blancas no temen entregar su alfil, porque después de Torre por B2, se aprovecha el peón para, para entrar en la séptima fila, Torre F7. Ahora se amenaza con recuperar la pieza y también con jugar E7 atacando la dama y la torre al mismo tiempo. Y si el negro defiende todo con dama C8, entonces torre A, F1. Esta jugada sería decisiva porque el negro prácticamente no puede hacer ninguna jugada útil. Todas sus piezas están descoordinadas y, jugadas como D2, acaban en mate tras torre por F8, jaque, dama por F8, torre por F8, jaque, rey por F8 y dama. F7 mate. Brillante ese peón en E6. Este era un recurso fantástico que mantenía las espadas en todo lo alto, pero difícil para un jugador humano. Una vez que Maroxy lo pasó por alto con su jugada G6, su mejor oportunidad en la partida desaparece. Sigamos con la partida. H6. Jugada única para salvar el mate. Ahora Maroxi debe encontrar la forma de seguir creando amenazas en el flanco de Rey, porque de otro modo la partida está perdida en el flanco de Dama. Pero antes debe salvar su alfil, entre, entregando con ello el peón que debería haber salvado la partida. Alfil A3. Toca la torre, pero también, y esto tiene su importancia, controla la casilla F8. Torre por F5. Con la caída de este peón el ataque blanco va perdiendo fuelle, mientras el peón negro en D3 cada vez se vuelve más y más peligroso. Torre por F5, E por F5, Dama por F5. Maroxi busca recursos siempre buscando amenazas y tácticas ocultas. Dama F6. Cuanta más piezas se cambien, más peligroso será el peón de D3. Además, con esta jugada de Bogol el peón está envenenado porque después de Dama por D3 hay mate en dos. Dama F2 jaque, Rey H1 y Dama por H2 mate. Así que vemos ya la posición desesperada de Maroxy, que no puede comerse el peón y debe además evitar el cambio de piezas. Y encima tiene que seguir jugando e intentar crear algún contrajuego. Cada vez es más y más complicado encontrar recursos para el blanco. Volvamos a la posición de la partida después de Dama F6. Torre E1. Una vez más, Maroxy encuentra una amenaza de mate. Con toda la posición pendiendo de un hilo, estas amenazas son lo único que sostiene al blanco. Torre E2, ofreciendo el cambio de más piezas. Ahora debemos valorar qué pasa si Maroszi acepta el cambio con Torre por E2. Pues que se llega a un final con alfiles de distinto color después de D por E2, Dama por F6, G por F6, Rey F2. En principio, el negro solo tiene un peón de menos, pero van a ser dos porque el de g6 es indefendible. Se trata ahora de saber si esa ventaja material del negro es suficiente para ganar o no. Los módulos de análisis siguen esta línea con alfil a6, alfil d6, alfil d3, alfil b8, a6, alfil c7, b5, alfil a5. Para cubrir la coronación, rey G7, rey E3, alfil B1, A4, B por A4, B por A4, rey por G6, rey por E2, alfil C2, rey F3, alfil por A4. Y parece ser que a pesar de los dos, peones de menos el blanco aguantaría aquí y podría conseguir las tablas pero a Maroxi no le gustaban los finales y eso es un defecto grande en un jugador de ajedrez en lugar de entrar en este final de alfiles de distinto color que son los más tablíferos decidió responder a torre e2 con torre f1 Cometiendo un error escandaloso porque el final de alfiles era su mejor opción y además ahora se deja un peón con jaque después de Dama por D4 jaque. Rey H1, Dama F6, volviendo y en este punto Maroxy se rindió. Porque no le quedan amenazas tácticas. Y el peón negro de D3 comienza a avanzar sin que nada ni nadie pueda parar. Resulta sorprendente que Maroxi rechazara seguir luchando en ese final de alfiles de distinto color, solo para rendirse dos jugadas después. Como vemos, el enfoque romántico de Maroxi se chocó de lleno con el muro planteado por Bogoliubov. Estos eran los últimos coletazos de la escuela romántica de ajedrez. Ataque a toda costa y táctica por encima de todo. Pero es, era un planteamiento que fallaba contra jugadores fuertes como Efim Bogolyubov. Un saludo y hasta el próximo vídeo.